El transporte es un servicio importante para la movilidad de las personas, por ejemplo, para ir a sus trabajos o escuelas, pero también es fundamental para mover los productos que son generados en las industrias, los cuales usamos diariamente para satisfacer nuestras necesidades. Los transportes forman redes que se interconectan y que son necesarias para el funcionamiento de las actividades económicas. Las redes de transporte son variadas dependiendo de la infraestructura que tenga un país y la capacidad económica con la que cuente. Es entonces que el estudio del transporte desde la geografía es importante, ya que permite identificar e interpretar la distribución de las redes y los servicios que brindan los sistemas de transporte en todo el mundo a diversas escalas, es decir, mundial, nacional, regional, estatal y localmente. Interesante, ¿no? ¡Geografiando! Muchas gracias por ver este video. Espero te haya sido de utilidad y hayas aprendido mucho. No olvides suscribirte al canal, dar manita arriba, activar notificaciones y compartir con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo video.